Muy buen día, chicos. ¿Qué tal estáis por ahí? Espero que bien, como siempre. Hoy voy a hacer un vídeo que va dedicado a uno de mis suscriptores. Tal vez pueda ser tú. Vale, es la primera vez que lo hago, pero bueno, me hace ilusión. Lo voy a hacer, a ver lo que sale, porque no hay ningún plan. El plan es que no hay plan. Simplemente voy a visitar una aldea que es donde vivía el padre de una o de un suscriptor que tengo por ahí, que vive muy lejos de aquí, de estas tierras. Entonces, pues me ha dejado un comentario de dónde era su padre y he venido a visitar esta aldea y a ver si consigo hablar con alguien conocido, algún familiar o alguien que conozca a esta persona, que ya os digo que está muy muy lejos de este lugar, a muchísimos kilómetros. Así que espero que le haga ilusión al afortunado o afortunada. Vale, así que ahí vamos, chicos. ¡Wow! ¡Qué rabia acabo de llevar! Me acabo de cruzar con dos lobos. Es la segunda vez. Es la segunda vez que los encuentro. Pero bueno, la otra vez sí que los grabé en un vídeo. Y ahora esta vez no fue posible. Iba conduciendo. Bueno, aquí ya veis que es una pista. Y todo es todo monte. Así que no es muy difícil. Y me acabo de encontrar con dos. Bueno, ya veis, el entorno es este. Iba en el coche y me acabo de encontrar con dos lobos y no eran pequeños, bastante grandes. La pena que no iba con la cámara grabando, enfocando la carretera. Y entonces, bueno, tenéis que o creerme o dudar, lo que queráis. Pero bueno, los acabo de... Iba con el coche en una curva, estaban ahí parados en medio de la carretera y una pena no poder grabarlos, porque eran grandes, no eran pequeños. Y bueno, ya os digo, aquí no es muy difícil verlos porque esto es todo... Estoy en una zona bastante alta, de montaña, y no es difícil. Bueno, difícil es, que tampoco se ven todos los días, que normalmente con el ruido escapan, pero ahí estaban, parados en la carretera. Me dio rabia no poder grabarlos, pero bueno. está dicho. Voy a ver si encuentro la aldea porque no sé tampoco si me queda un kilómetro, o dos o tres. No he puesto el GPS, sé que es en esta dirección, por esta carretera. No sé si hay más carreteras que llegan a esa aldea. Yo me he metido por esta, que esta sí que da el sitio. Pero ya os digo, no sé si queda un kilómetro, dos o tres. Y solamente he parado porque me ha dado una rabia no poder grabarlos. Pero bueno, lo dicho, vamos a encontrarla en busca de la aldea. Y a ver lo que sale de ahí, ¿vale? Vamos, chicos. ¿Eh? Vas tranquilo que no tienes problema. Vas a encontrar una pista a la izquierda para estar sin asfaltar ni para hacer caso. Hasta que ves a ser asfaltada, es una costa así para abajo. Y ves una casa de frente. Hasta que ves a primera casa, ahí se llega. Es a la izquierda, vais para abajo, para la aldea, es la próxima aldea, eso sí. Por si te duda ahí, pregunto. Vale. Para no, te duda. No, pero bueno, si es. No, vas a explicar. Vale, nada. Pues menos mal que le pregunté, si no. No, no hay problema. Vale. Venga, chao. Bueno, a veces hay que poner el GPS, a veces hay que ponerlo, porque me he pasado tres pueblos para adelante. No había letrero y me he pasado ya un buen trozo. Le acabo de preguntar ahora a este señor y iba en dirección equivocada. Me pasé como 3 kilómetros para adelante, así que nada. Dar vuelta y a ver si... Yo creo que ahora por las indicaciones que me ha dado este buen hombre, pues creo que voy a llegar al sitio sin problema. Así que ahí vamos. Pero bueno, el camino, ya veis, es todo pista, monte y mucha curva, pistas estrechas. Así que nada, ahí vamos a darle, a ver si llegamos al sitio. Bueno, aún no hemos llegado, aún no hemos llegado a la aldea. Me he parado, es la próxima, me he parado en la aldea anterior,
porque me ha gustado. Así que, si me ha gustado a mí, yo creo que también os va a gustar a vosotros. Es una aldea rural, muchas casas de piedra. Entonces la he cruzado en coche, he parado, he vuelto caminando y la voy a hacer andando porque me ha gustado. Me ha gustado. Hay muchas casas de piedra, ya veis. Esta está abandonada. Aquí hay esta, que es como un cubertizo. Tiene un portalón enorme. Me imagino que ahí guardarán tractores o así, porque es un portal muy alto. Pero aquí hay una zona que hay muchísimas... muchas fincas y la gente se dedica bastante a, bueno, a trabajar esas fincas, la agricultura, y me imagino que ahí guardarán un tractor. Vamos a meternos por esta de aquí. Mirad esta, una casita pequeña de piedra. Bueno, después hay estas también, que son mitad piedra, mitad ladrillo, que esto sí que no es muy, muy bonito, pero bueno. Pero mirad estas calles con las casas. Mirad estas también, muy estrechas, calles estrechas. Estas sí que son casas antiguas de piedra. Me voy a bajar por esta otra, a ver qué hay por este lado. Mirad, hay una fuente aquí de agua. Una fuente aquí de agua fresca también. Mirad aquí en el agua, no sé si lo veis ahí, pero se crían ahí como lagartos o ranas. Mirad esta, qué bonita, pequeña, pero está bonita. Este saliente que se ve aquí, esto es porque esto es un horno. Es un horno, está el hueco abierto para el interior de la casa. Y esta curva es donde, este muro es donde donde está el horno construido. Mirad, aquí han puesto un banco para escuchar aquí el agua, el regato. Mirad esta también, qué bonita. Aquí hay pocas casas. Vamos ahora a nuestro destino, que es la próxima aldea ya. Que aquí los perros ya me están echando, así que vamos a la otra aldea a ver si es más tranquila. Creo que la aldea es esa de ahí, ahí donde se ven esas casas. Estoy viendo allí que también hay como una especie de una capilla que parece que está abandonada. Y lo que voy a hacer es bajar por aquí, por esta carretera. Vale, y me voy a entrar por un camino que hay ahí. Y a ver si comienzo ahí la aldea, que yo creo que es este de aquí. Aunque no estoy seguro al 100%. Preguntaré al primer vecino que vea. Pero bueno, yo creo que sí que estoy en el sitio correcto. Y bueno, el entorno, ya veis. Una aldea rural, mucho campo, mucha finca. Estos muros que son súper bonitos, o a mí me encantan. Vale, estos muros se hacían antiguamente. Bueno, los hay, pero... eran lo que dividían las fincas. Vale, se hacían estos muros pues para dividir las propiedades. Y aún se conservan muchos, pero bueno, muchos se van destruyendo y ya no se reponen. Y es una pena porque esto es forma parte de nuestra identidad, vamos. Bueno, vamos a bajar por aquí. Veo allí que hay un señor en tractor. Si tengo suerte, viene hacia este lado. Ya le pregunto si estoy en el sitio adecuado. Pero no sé si va a venir para aquí o si se va a marchar para el otro lado. Pero bueno, como normalmente tengo suerte, seguramente viene hacia este lado. Vamos a esperar. Nada, pues de esta vez no he tenido suerte. Se ha marchado para el otro lado. Así que bueno, preguntaré a otra persona. Mirad, ahí es asfalto. Pero aquí ya me estoy metiendo por un camino de tierra. Aquí hay una marquesina. Me imagino que será para recoger los niños de la aldea. Que se juntarán ahí en la marquesina. Y lo recogerá ahí el autobús para ir a la escuela. Me imagino, porque bueno, si está esa marquesina, normalmente es por eso. Bueno, el entorno ya veis.
Y lo que os decía, la he visto de lejos, pero ahora sí que ya la estoy viendo más cerca y ya veo que el abandono es total. Y ya que estamos aquí, vamos a aprovechar, ¿cómo no? Es una especie de capilla y está el tejado, veo que está totalmente colapsado ya. Así que... Y esto, igual muchos de vosotros tampoco sabéis lo que son. Vale, aquí dentro esto es un plástico que está envolviendo pues una especie de un rollo de hierba para... Es alimento para los animales, para las vacas normalmente. Y echa aquí el año hasta que se necesite para darle de alimentar a los animales. Aquí estamos, ¿eh? No me esperaba encontrar esto, la verdad. Capilla de Nuestra Señora de la Salud. Mirad, le falta la campana ya. Pero no me esperaba venir y encontrarme esto. Un abandono. Hoy venía en plan a explorar una aldea rústica, ¿no? Un sitio abandonado. Pero bueno, ya que estamos, pues aprovechamos, ¿no? Mirad la puerta de madera. Está como pintada en azul. Se ve súper, súper bonita. Y vamos a entrar en lo que es la capilla. Pues mirad cómo está esto. Bueno, ahí aún se ve algo de restos de pintura. Aquí está donde se echa el agua para cuando entras en la iglesia. El agua bendita. Y bueno, el tejado ya veis cómo está. Queda una viga aún aquí de madera. Pero bueno, está lleno de maleza. Aquí hay otra parte que tendrían algún santo, me imagino. Tendrían aquí un santo y en ese lado tendrían otro. Pero bueno, ya muy poco queda de este sitio. Es una pena realmente que estos sitios estén así, porque forman parte del lugar y que antaño eran sitios donde la gente venía. Y ahora verlos así, y esto ya os digo que esto ya no se recupera, no se recupera nunca más. Capilla de Nuestra Señora de la Salud. Bueno, pues una pena. Ahí estoy viendo también que hay un palomar. Vamos a verlo ahora más de cerca. Y bueno, el entorno ya veis, la aldea. Aquí hay una casa que también tiene pinta de estar abandonada. Bueno, este de aquí es un palomar. Ya os lo tengo enseñado en algún otro vídeo. Pasa que bueno, está aquí en una finca que está cerrada, parece. Ya veis, era un sitio donde se tenían palomas, por eso se le llama así, palomar. Mirad la casa que vimos antes, la otra fachada, es esta, la puerta de entrada, pero bueno, ya se ve que está abandonada. Un hórreo que tampoco no es que esté en el suelo, pero bueno, no está muy bien cuidado, de mantenimiento. Vamos a ver el palomar desde aquí. Aquí se ve un poco mejor porque del otro lado tiene muchas enredaderas y ya casi no se aprecia. Por ahí hay alguien haciendo leña. Por eso escucháis ese ruido. Y mirad esta casa. Unos grabados ahí en la piedra. Pero no consigo ver lo que pone. Pero algo pone, creo que posada o algo así pone, me parece. Pero no consigo ver lo que pone. Bueno, Elisa Casal Freire, número 12. Pero esto es de ahora, pero tiene unos grabados ahí en la piedra que sería interesante saber lo que pone, pero no tengo ni idea, no los doy descifrado. Que esta no sé si está... Ah, sí que está, me imagino. Abandonada, porque mirad las enredaderas, ahí ya están entrando en la... Ahí ya están entrando en la ventana, así que me imagino que también estará abandonada. Tiene pinta. Y mirad esto. Esto sí que está chula, esta fachada, ¿eh? Oh, mirad la casa. Está totalmente... Está abandonada y destruida. Y esta está chula porque, si os fijáis, el amarillo, eso no es pintado. Son como... Bueno, no sé, como un musgo o algo que va saliendo. Y mirad qué color.
un tono así amarillo con la puerta azul. Es un sitio muy bueno para un Instagramer sobre todo. Me encantan estos sitios. Mirad, chicos, un callejón muy estrecho. Mirad estas casitas, todas de piedra. Y ya os digo, aquí, la calle esta, aquí no entra un coche ni de broma. Son calles muy estrechitas. Y mirad qué casas, con sus puertas de madera. Y esta sería la zona donde, mirad esta barra, hay para guardar. Bueno, ahora hay leña, pero me imagino que ahí tendrían las cosechas que iban recogiendo. Y mirad las calles muy estrechas, casas de piedra. Me encantan estos sitios. Así que fue una buena idea haber venido aquí. Esta la están restaurando y está quedando muy bien, toda en piedra. Era una antigua casa, porque se puede ver por ahí. Es restaurada porque se ven los muros, veis, allí los muros viejos. Y está quedando muy bien, así toda en piedra. Y hay otra restaurada, que se ve muy bonita. ¡Buenos días! Mabel, que no está aquí, vive en Argentina y el padre era de aquí, de esta aldea. No conoce, no sabe. Bueno, pues... Pregunta en esa casa, a ver. ¿Dónde? ¿En esta de aquí? Sí. Bueno, pregunto ahí entonces, ¿vale? Yo no conozco... Vale, nada, pregunto entonces, ¿vale? Muchas gracias. Nada. Vale, sin problema. Estoy en la aldea correcta, pero he preguntado a varios vecinos y nadie me sabe relacionar este apellido. Así que no sé qué está pasando aquí. Hay alguna contradicción. Pero bueno, vamos a seguir igualmente viendo la aldea. Algún gato por ahí. Mirad esto. Esto lo usan como cuadras, me imagino. Hay un gato por ahí. Pero animales no hay. Pensaba que sería para... Tendrían ahí animales, pero no. Está vacío. Vamos a continuar por aquí. A ver si podemos relacionar esta aldea con esta suscriptora. Es una suscriptora. Vale. Pero ya os digo, he preguntado a varias vecinas y nadie me relaciona ese apellido. Mirad qué callejones. Pero nada, nosotros nos colamos. A ver a dónde van. A ver a dónde va a dar. Si es que tiene salida. Que no tiene. Así que nada. Con dar vuelta lo tenemos solucionado. Esta casa se hizo por Frank Cruces en el año 1881. Pues este es uno de los apellidos de esa misteriosa suscriptora, así que a ver si tengo suerte aquí. Voy a llamar. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, bien. Bien. Nada, mira, era por preguntarle, porque he visto aquí que está el apellido Cruces. Sí. ¿Conoce Rosa Mabel Cruces? Sí, es mi prima. ¿Es su prima? Mi hermana, sí. Bueno, entonces sí. Creo que he tenido suerte. Ya estaba pensando yo, me voy a marchar de la aldea y resulta que esta señora no es de aquí ni nada, porque he preguntado a varios vecinos. Y nadie conocía por el apellido ni por el nombre. Sí. Y mira dónde voy a dar con su prima. Pues bueno, ya, por lo menos el objetivo ya lo tengo cumplido, Rosa. Ahora sí que, porque era un misterio. Yo estaba haciendo este vídeo, pero nadie sabía quién iba dirigido.
Pero bueno, Rosa, ahora Rosa estarás viendo a mí y a tu sí, prima. Ella es prima, hermana mía. Así su que ahora... mi madre y su padre, primo, o sea, hermanos. Oh, pues sí, bueno, sí. Ahora ya sabes por qué, o sabéis todos, porque estoy aquí en este sitio. Sí, sí, sí. Y sí. Por fin, bueno, entonces, ¿y ella que lleva tiempo ya entonces allá? Ella nació allá y toda la familia, mi tío se marchó para allá con 19 años, creo. ¿Su padre? Claro, sería. Su padre. Sí, sí. Sí, ah, sí. Porque su padre ya se fue para allá, para Argentina. Sí, sí, sí. Sí. Ah, yo pensaba que con él era de aquí. Le cogió miedo a la mili, por lo que mi madre me ha contado, y se marchó para allá. Sí. Tenía allá un tío, un hermano de mi abuelo, y bueno, le buscó trabajo y lo llevó para allá. Ah, y desde aquella, no, él vino dos veces aquí, esta hija vino una vez, otro hermano vino otra vez y nada más. Ah, yo pensaba que se fuera... Y ahora se vino su hija para aquí. Ah, pues yo pensaba que el padre, bueno, como había dicho que era de aquí, sí, de la aldea, pensaba que él estaba aquí, bueno, que se no, marchara no, él. No, no, vale, no, va. No, ya se marchó su padre, entonces sí, ella sí, ya, sí, ya la nació familia allá. Es todo de allá. Sí, joven. Pues mira. El mundo es un pañuelo. Es un pañuelo, mira. Pues mira. Mira, es cierto, mover. Sí. Sí. Pues a no, ver. Pues he preguntado a varios vecinos y nadie me sabía y... A ver, no, por el apellido sí que una sí, después pero... me ha dicho, una casa Cruces tal, sí, allí la casa de arriba. Y aparte he visto aquí, ya en la fachada de la casa, sí, el apellido Cruces. Eso lo pintó a mi marido, como tenía entre las letras y no se veían. Sí, sí, no, pues quedaba. Y para mí fue interesante porque así con el nombre ya sí, dije, bueno, aquí tiene que tener alguna relación por el apellido. Sí, pues... Pues nada, yo estoy viendo aquí un poco la aldea y bueno... Bueno, la aldea está muy muerta. Sí, hay muchas casas abandonadas, mucho, pero bueno... Mucho, 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 y conforme está todo, no te vas sí, a poner porque la gente marcha. Sí. Mis hijos se marcharon para... Bueno, uno hizo una casa, la hija está en Santiago, vienen aquí de fin de semana, pero nada sí, más. Sí, pero nada. Entiendes. Sí, son aldeas que están apartadas, sí, sí, que no sí, están sí, muy... Sí, sí, no, pero bueno. no hay vida aquí. Santiago, aquí Roberto Mirás, Noya... Bueno, los pueblos cercanos. Sí. Ni Padrón tiene mucha vida. Sí. Para sí, ser hay, Padrón, ¿eh? Hay muchos, sí, muchos, muchos sitios no, abandonados. No, no. Claro, estas aldeas sí que están así, bueno. Están muy abandonadas. La gente que no... me sigue, que yo suelo, bueno, ya saben que suelo explorar estas aldeas, que son las que me gustan, casas de piedra y sitios sí, abandonados. Y este es de... A ver, para arreglar estas casas tienes que tener mucho dinero. Sí, porque sería como una segunda vivienda o algo así. Hay que tener, pero... disponer sí, de mucho sí, dinero. Para... Y poquito a poco para ir arreglando también te tienes sí, que sacrificar. He visto una allí que, de hecho, la he grabado aquí, que estaban hacia la parte de abajo, que la estaban restaurando allí, una de piedra toda, que la estaban... Están los muros de... Justo bajando la aldea ah, para abajo. Sí, y esa la una... están... Esa sí, se la están... murió la señoriña... Se murió la dueña de la casa sí, y se la dejó a, bueno, a unos vecinos, que creo que eran algo de la familia, la, está, y la cuidaron y la están la está restaurando. Pero sí, es pequeñita. Esa tiene pinta de bueno, sí, que va a quedar bien. Aparte va a quedar bien, puesto... pero lo malo son los caminos, hombre. Sí, porque sí, ya he visto por ahí que no en coche esto, por ahí no... Esto sí grabas, mira, esto es la sí, calle principal del lugar. Sí. Es la única. La única que entra... Pero, que puedes entra un camión mismo. Sí, sí. Pero en la aldea no hay otra. Sí, sí, sí. No, sí, no, no. No, por eso es que estuve bajando por ahí. Ahí nada, ahí no... Ahí nada, vas nada, andando, nada, pero un coche no... Nada, ya nada, ya no entra. Pues muy bien. Bueno, tú, pues mira. El objetivo ya está cumplido. Sí. Yo quería pues encontrar con alguien y bueno... Pero tú, ¿de dónde eres? ¿De por aquí? ¿Cerca? Yo soy de aquí cerca, sí. ¿De cerca? No, sí, sí, soy de cerca. Ah, bueno. No voy a decirte el sitio porque esto no, lo ve no, mucha no, gente. No, 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 no. Y no, pero bueno, a veces no se pueden dar datos no, muy no, confidenciales. No, 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 que hoy en día con estas máquinas... Por eso, por es eso. Es muy peligroso. Pero sí, sí, soy de aquí, bueno, de la... Bueno, de la, bueno, nunca he venido a esta aldea, Nunca he... De hecho, me he perdido. Allá, en vez de coger aquí a la derecha para Verduga, bueno, eso es normal. Continué y le pregunté allá a un señor, pero llevaba 3 kilómetros por lo menos. Y no, no, tienes que dar vuelta. Sí, no, es normal. Que podía ponerlo en GPS sí, y me traía pero el sitio. Eres... No, pero me gusta no, más. No, 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 el GPS no, no te tampoco, trae tampoco. Tampoco. Bueno, tampoco, pues entonces. Pero bueno, a mí me gusta más así, de preguntar que del sí, GPS. Bueno, pues encantada. Pues nada, ¿cómo es el nombre suyo? Margarita. Bueno, pues si quieres dejar, mandarle aquí un saludo a tu prima. No, yo ya le mando así sí, por WhatsApp de vez en cuando. Ah, pues ahora, me... bueno, fuera Navidades. Sí, sí, sí. Señaladas, yo también. Yeah. Bueno, pero habláis. Sí, sí, sí. Lo bueno, normal, lo sí, típico. Sí, sí, sí. Yo allá no voy ni allá viene. Sí. O sea, que cada uno... ¿Cuánto hace que...? Porque venirse que ha venido, ¿no? Pero ya hace años que Dios no. Dios mío. Tenía la hija 25 años, habrá. ¿Y una hija de ella se ha venido ahora para...? Sí, 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 sí.
¿Y dónde vive? En Santiago. En Santiago. Sí. Ah, bueno, sí. Pues mira. Eso puedes ir allá. Sí, no, en Santiago. Me parece que está por el campus, en la universidad que está alojada, que yo no sé cómo son, porque alojamientos que tienen para los estudiantes. Ah, sí, 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 sí. Me parece que está ahí. Pero bueno, ya hace también que no hablo con Micaela. Sí, sí. A ver, es una chica joven. Bueno, pues... Nada un gusto, más. Vale. Venga, hala. Muchas gracias. Chao, vale. Venga. Venga. Chao. No sé si la aldea acabará ahí, me imagino. Sí. No continúa mucho. No. Termina en aquella casa de arriba. En aquella. Sí, vale. La casa es para aquí. Esos son, bueno, alquendres que se van construyendo, arreglando para tu comodidad. Entiendes, pero bueno, aquí no. Bueno, pues aquí entonces. No. Aquí para alquilar casitas, mira, esto podría estar en alquiler. Sí, porque es que hay. Hicieron una allí arriba del todo. Y podría estar una casita en alquiler. Sí. Yo también sí, pero... por habitaciones también podría alquilar, ¿no? Sí, que al final estas son casas grandes de antes. Calla. Pero bueno, es así, está... Bueno, no es la única, hay muchas así. Muchas. Encantada. Muchísimas gracias. Vale. Venga, saludos. Gracias. Chao. Bueno, pues hemos tenido suerte. Ya me estaba rayando. Y dije, oye, no es normal que nadie conozca. Aparte en las aldeas, que todos saben a qué hora se acuesta uno, a qué hora se levanta, qué desayuna, qué come. En las aldeas normalmente se sabe todo y que nadie conociera, me parecía muy extraño. Y al final, mira, he dado con la persona más adecuada, un familiar directo. Me dejo ahí, la aldea atrás. Y vengo por aquí, por este camino, porque he visto algo que os quiero enseñar. Y es esto de aquí. Vale, estos son colmenas de abejas, donde se produce miel. No sé si podéis ver las abejas, pero bueno, hay bastantes, ¿eh? Y hay varias colmenas, aquí hay estas dos, pero por allí hay bastantes más. Mirad por aquí hay bastantes. Mirad cuántas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pues hay nada menos que 11 colmenas aquí. Y huele, ¿eh? Huele, se nota. Estás por aquí y se nota el olor a miel muchísimo. Y hay un montón de abejas entrando y saliendo de las colmenas. Ahí sí que las podéis ver más de cerca. Pues de aquí salen unos cuantos litros de miel, ¿eh? Y esta miel es buenísima. Miel casera. Esta miel es buenísima. Y ya veis, el entorno está aquí en un pinar, las colmenas, con las vistas ahí a las fincas. Un sitio muy bueno. Y bueno, yo ahora voy a subir por aquí. A ver si doy con el camino. Perfecto. Para los que queráis saber, la aldea esta se llama Bralo. Está en el concello de Rois, en la provincia de A Coruña. Y dicho esto, desde aquí me despido. Rosa, un fuerte abrazo. Espero que te guste este vídeo sorpresa. Y nada. Gracias a todos por estar ahí. Y como siempre, si os ha gustado, le dais a me gusta. Cualquier cosa podéis dejarme un comentario. Y los que sois nuevos, suscribiros para seguir haciendo más vídeos como estos. O mejores, si puede ser. Y no os olvidéis, todos los miércoles un nuevo vídeo en el canal. Vale, chicos. Nos vemos. Gracias por estar ahí. Chao.